Aquí vemos a niños, señoras, niños, señores, todo el mundo, toda la familia viene pues a recordar y a pasar pues todo el día con mamá. Mamá que ya no está aquí, pero que pues desde el cielo los está cuidando. El nombre completo de la señora que ya no está. Teresa Quintero Rodríguez. Dice que ella es la culpable de que este cementerio haya cambiado. De que dé un cambio de panteón a un jardín. Sí, realmente. ¿Cuántos hijos tiene? Nueve. Hace un año este panteón realmente estaba pero tirado a la calle, olvidado. Y ahora vemos la diferencia. Y vaya nutrida la familia que viene a visitar a mamá Tere en este día. Incluso con música de banda. Y así luce el panteón de Salagua. Nos encontramos en el panteón municipal Teresa II de Escobar. Un lugar que hoy en esta fecha tan especial, el Día de las Madres, es muy visitado. Personas que vienen a recordar a sus seres queridos. Aquí vemos un caballero con un hermoso arreglo floral. Caballero, buenos días. ¿Su nombre, por favor? Juan Manuel González Mora. Juan Manuel, ¿cuánto le costó ese hermoso arreglo floral? 200 pesos. 200 pesos. ¿Caro, barato, regular? Está bien. Eso, económico el precio. Sí, por el tipo de... Sí, no, sí. ¿Se lo lleva a su mamacita? Sí. Bueno, pues ánimo. Precioso, gracias. ¿Eh? Gracias. Tenga buen día. Muy amable. Como ven, pues ese arreglo no está tan caro, 200 pesos, realmente muy bonito arreglo. Pero sí, nos comentaba el administrador Héctor Torres que el precio de las flores aumentaron en un 25%. Podemos observar, no hay mucha afluencia de gente, los precios se ven un poco elevaditos. Nos vamos a acercar ahorita para ver los precios que tienen los productos, que son rosas, que son los globos decorados para todas las mamis el día de hoy. ¿Cuál es tu mejor regalo y el precio? Esta orquídea. Orquídea, 250 pesos. 250 pesos. Bonita. ¿Qué tal si le voy a decir puros disparates? Buenos días, amiga. Buenos días. ¿Cómo van las ventas, amiga? ¿Cuál es su nombre? Marisela Roar. Marisa, ¿cómo van las ventas? Marisela, ¿cómo van tus ventas? Más o menos. Buen regalo, es que no sé, aquí a las mamás como que les gustan mucho las flores, las cosas artesanales. Digo, a mí me gustaría que me regalaran una bolsa, una cartera. Dime un precio y qué bolsa es un buen regalito. ¿Cómo esa bolsa? $3.50. Perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. Ándale, a ti. Todos estamos dando precios accesibles, incluso los de las flores también. Muéstrame un buen detallito para una mamá, que sea económico y que a ti te guste. A mí, por ejemplo, este que tiene unos tres paquetitos de salseros con un conejito. Este que tiene tres pulseras, cuesta 120. Este oso con galletas de 150. Este otro osito con inciensos que dice bendición para el hogar y el negocio de 70 pesos. Este adornito 70, o sea, si te das cuenta no sobrepasan de los 200 pesos. Porque nos limitamos a la economía de la familia más bien. Pero sí luce, no se ve mucha gente, no se ve mucha compra, pero es temprano todavía.